y vimos que se adaptaron una variedad o especie que es la bambusa. Es por eso que hemos combinado el cortijo bambusa. Es de ahí el nombre. Una fusión de ideas. Se nos vino una pandemia y es ahí donde Luis entra, quien es de profesión ingeniero en producción y multimedia, quien inicia un proceso llamativo, digo yo, porque Luis le pone el ojo a las cascadas y dentro de las cascadas pone unas hamacas. Y con el impacto visual que esto genera, empezamos a atraer gente, la gente empezó a venir, ya tenemos alrededor de unas 800 personas que nos han visitado de distintas partes del Ecuador. Bueno, más que todo, el bambú es un material muy flexible, ¿no? Y que su característica principal es que es igual o mejor que el acero, por eso se le denomina el acero vegetal a los bambúes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en el 12º episodio de Trasfondo con mi querido amigo Roberto Mosquera. Roberto, bienvenido, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación y pues nada, el espacio queda abierto. Coméntanos. Gracias, Marcus, por la apertura. A Jeremy, tras cámaras, realmente para nosotros es muy importante su visita dentro de nuestra propiedad, ya que estamos impulsando un proyecto que viene y nace desde hace unos 10 años atrás. Y se fue parte de esto, como familia, mostrar un poco el contexto interno de cómo generamos dentro de nuestra finca varias actividades. Como ustedes sabrán, el noroccidente siempre ha estado catalogado por una producción de ganadería intensiva dentro de esta zona. Mi abuelo, hace 50 años, Juan Francisco Mosquera Cueva tuvo la oportunidad de comprar esta propiedad y de donde ha pasado de generación en generación. Somos la tercera generación ahora nosotros como hermanos. Mi padre es César Mosquera, Virginia Cuasé es mi madre, Luis Felipe Mosquera, Diego, Joana, quienes hemos hondado esfuerzos y nos hemos unido para formar esta reserva natural. Esto nace de una tesis de grado de Joana, que es administradora turística, de administraciones turísticas, y quien ha motivado en parte todo este proyecto, ¿no? En Pichincha hay una institución que lleva el agua a los campos para que tus tierras sean más productivas, que mantiene en buen estado las vías de la provincia, lleva brigadas de salud hasta tu barrio y parroquia, y con ellas cuida tu salud y tu vida. En Pichincha hay una prefectura que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños, y que además promueve el turismo y la cultura. Prefectura de Pichincha. Tomando en cuenta que se nos vino una pandemia y es ahí donde Luis entra, quien es de profesión ingeniero en audio, en producción y multimedia, quien inicia un proceso llamativo, digo yo, porque para nosotros es algo común, normal, ver cascadas, ver senderos, ver ríos, ver naturaleza, flora, fauna. Pero Luis le pone el ojo a las cascadas y dentro de las cascadas pone unas hamacas. Y con el impacto visual que esto genera, empezamos a atraer gente, la gente empezó a venir. Hace 2 años atrás ya tenemos alrededor de unas 800 personas que nos han visitado de distintas partes del Ecuador y del mundo, porque hemos tenido gente de España, gente de India, gente de Estados Unidos, y poco a poco vamos atrayendo a la gente que conozca más de nuestra familia. Esto quiere decir que hemos hecho un cambio de suelo, de uso de suelo, de ganadería, a transformarlo a una reserva natural. Hemos sembrado alrededor de las cascadas 5 hectáreas, se ha reforestado con una fundación alemana, quienes han sido nuestro apoyo directo para este trabajo, nosotros dotando o prestando el suelo y ellos haciendo su trabajo, ¿no?, como fundación ambientalista. Al final de la finca, de igual manera, tenemos 10 hectáreas con un proceso único en la región, creo yo, en especial en San Miguel de los Bancos, Silvopasturas. Esto es mezclar la forestería con la ganadería, que es algo que a nosotros también nos gusta, nos apasiona y nos llena de mucha emoción saber que tenemos aliados, tanto empresas públicas y privadas, quienes están motivando este tipo de trabajo y lo hicieron dentro de nuestra propiedad, ¿no? Esto es una
un llamado de alerta a toda la juventud, a todos los niños, a que repliquemos estos procesos de sembrar árbol, sembrar vida. Y nace el cortijo Bambusa, cortijo que fue puesto por mi abuelo. Él es de la sierra. Una pregunta aquí, perdón que te corte, Roberto. ¿El cortijo nace desde años atrás mismo? Claro, el cortijo como finca, desde los 50 años que mi abuelo vino, lo puso el cortijo como tal. Y el cortijo significa casa de hacienda en la sierra. Él es de Cumbayá exactamente, nacido allá. Y esto ha permitido ahora, como ustedes saben, yo me dedico plenamente al tema de bambú, silviculturas con bambú, construcción, todo el valor agregado que genera esto. Y hemos estado estudiando varios bambúes en la finca. Tenemos alrededor de 20 especies ya sembradas en diferentes lugares de la finca. Y vimos que se adaptaron una variedad o especie que es la Bambusa. Es por eso que hemos combinado el cortijo Bambusa. Es de ahí el nombre. Es una fusión de ideas. Una fusión de ideas. La marca elaborada por Felipe como tal, que es la persona encargada de llevar toda la parte gráfica, audiovisual de la finca. Joana un poco el tema administrativo. Diego el tema ambiental, generando esta sinergia con la gente. Y yo, lo que más me apasiona, el tema de bambú, que explicamos un poco su desarrollo, la cadena de valor dentro de estos recorridos que hacemos con destino a cascadas y ríos. Esto es muy importante porque generamos ecosistemas nuevos que están perdiéndose en el noroccidente, en el Chocó andino, y algo muy importante que estamos nosotros en el corazón del Chocó. El Chocó andino, la última biosfera declarada, y esto hay que remarcar y decirles que para eso estamos, para trabajar en conjunto con nuestros vecinos. Estamos dentro de la ecorruta Milpe Pachijal, varias fincas que están dentro de esta ecorruta, propietarios, y que nos hemos propuesto dar un giro total, un revés, al tema de hacer un turismo comunitario, ecológico y vivencial, como decimos nosotros, ¿no? Vivencial, contacto con la gente, contacto, que convivan todos. Que se sientan como en su propio hábitat. Correcto, y más que todo, vengan, se desestresen, topen tierra, topen lodo, siembren, que es una de las cosas que nosotros queremos. Que la gente apadrine nuestros árboles, nuestros bambúes, que siembre y venga en 5, 10 años y diga, esto sembré yo, a sus hijos, nietos, tataranietos. Es la forma de incluir a más personas y que se sientan parte de este proyecto familiar de la familia Mosquera Cuacés. Y dale, Roberto, en base a toda esta pequeña historia que nos acabas de contar, la motivación de quién nace. Ya han tenido el terreno, dices que lo han reforestado y están tratando de funcionar lo que es la ganadería y en base al sembrío de bambú también. Si quieres comentar un poco más de eso, ese laxo de ideas. Como te digo, la finca tiene 50 años, siempre hemos hecho ganadería intensiva, pero nace una tesis global de la finca de hacer un tema turístico, pero vino la pandemia, ahí es donde entra Luis Felipe, que es productor audiovisual, inicia una serie de fotografías dentro de la finca, especialmente en las cascadas. A venderle, ¿quién dice? Y vender como un producto turístico. Y tras de esto viene el tema de reforestar con una fundación alemana, que hemos reforestado 5 hectáreas por hectárea, 800 árboles por hectárea que están sembrados, ya tienen un año y medio ya de sembrados. Y ahora último el tema de silvopasturas, que tiene alrededor de 3 meses recién iniciado. Esto es con el fin de precautelar la naturaleza, atraer más fuentes de agua y sobre todo brindar sano esparcimiento a las personas que nos visitan. En mi caso, como trabajo con bambúes, hemos sembrado más de 20 especies, como te digo, donde las hemos puesto indistintamente. Ustedes ahora en la bicicleta de bambú que pudieron pasar, ahí tenemos sembrado alrededor de 40 plantas, de una Bambusa vulgaris que se llama, que esto en 5 años se va a formar un arco natural y esto va a generar un atractivo más para la finca.
y vamos buscando lugares exactos donde podamos ir brindando un confort. Como dice Felipe, nuestra finca es instagrameable en todo lado y eso es lo que se vende hoy por hoy. La gente busca tomarse fotografías y es la tendencia global, digo yo, y esto nos ayuda a posicionarnos más dentro del ámbito turístico, recordando que estamos en una zona netamente turística que poco a poco va ganando fuerza el tema de convivencia, un turismo rural, y es lo que estamos haciendo dentro de la finca. Claro, y la ventaja aquí más grande es que no solo son los beneficiarios ustedes, sino es toda la comunidad que está a los alrededores, ¿verdad? Así es, la comunidad juega un papel muy importante porque dentro de nuestro full day tenemos un restaurante, por ejemplo, donde nosotros le ayudamos al restaurante, él da su producto, su servicio. También en el área de cascadas tuvimos la oportunidad en el 2020 de por primera vez hacer un ciclo paseo a la cascada En la cascada Tatalá son 13 kilómetros de ciclo paseo y los hemos hecho en las bicicletas de bambú, en las bicicletas tradicionales, con familiares, amigos de Quito que han venido, se han unido. Toda una travesía. Y esto se ha logrado ir posicionando a la ecorruta Milpa Pachijal. Como familia dijimos, bueno, pues vamos de atrás para adelante. Y de atrás es venir desde la cascada y los otros atractivos ayudándoles a posicionar un poco, a dándoles a conocer lo que hay dentro de nuestra ecorruta hasta llegar a nuestra finca. Eso fue durante un año y ahora estamos ya en nuestra finca, que es la primera finca que inicia la ecorruta Milpa Pachijal. Y esto nos ha permitido un poco salir y distraer nosotros también como familia a fines de semana, entre semana, cuando vienen turistas, recorrer la finca. Y más que todo, lo ideal, digo yo, que se lleven un respiro natural del cortijo bambú. Aire puro. Correcto. Hablabas de las bicicletas, las cuales ya las probamos para nuestra previa. ¿Nos puedes contar el proceso? Porque la verdad la gente sí se queda con la curiosidad. ¿Cómo es algo tan rígido pueda sostener el peso de uno, las conexiones y eso? Bueno, más que todo el bambú es un material muy flexible, ¿no? Y que su característica principal es que es igual o mejor que el acero. Por eso se le denomina el acero vegetal a los bambúes. Ah, y esto genera una sinergia tan natural entre humano y bambú que una conexión y vuelas. Creo que tuvieron la oportunidad de montarse y ver que son súper livianas, ligeras. Ya quería botarme por ahí. Como que tú vas en el aire. Y es eso lo que ayuda, ¿no? Y nosotros, la finca como tal, no solo es del tema turístico, sino que estamos posicionándonos por generar transferencia de conocimiento en todo lo que es la cadena de valor y del bambú. Y dentro de esto, talleres para armar los marcos de bicicleta. Venimos con un expositor siempre en alianza internacional, con un expositor que sabe, maestro técnico, ya más de 12 años construyendo estas bicicletas y que 3 veces al año él nos visita. Y vamos a hacerlo, el primer taller aquí en el Cortijo Bambusa este año a finales posiblemente, pero a nivel nacional ya hemos hecho varios talleres y una de las bicicletas es hecha en uno de estos talleres, ¿no? Así que les invitamos a revisar nuestras redes, siempre estamos aperturando nuevos talleres para que la gente aprenda desde la cadena de valor que es la silvicultura, valor agregado que es construcción y desarrollo de lo que ustedes quieran hacer, souvenirs, llaveros, esferos, todo a base de bambú. Y es lo que queremos mostrar dentro de esta finca, que el bambú presta los servicios ecosistémicos, económicos y más que todo ambientales y sociales, que incluye a todos y empodera a todos dentro de esto. Nadie se descarta. Como una fuente de ingreso también. Correcto, como una fuente de ingreso, ya que esta finca queremos que se convierta en una finca autosustentable, que todo lo que ingrese se vaya reinvirtiendo dentro de la finca, porque tras nuestro vienen sobrinas, sobrinos, y queremos dejar ese legado de vida como tíos, como hermanos, como padres. No soy padre, pero creo próximamente que lo mejor es disfrutar de la compañía de todos quienes nos visitan también, y más que todo dejar un legado, una huella ecológica para San Miguel de los Bancos, para el Ecuador y para el mundo. Claro, y eso ya está. Y lo importante es que ya está arrancado, ya arrancó. Aquí entrando en un tema, no,
no sé si sería político. Ahora como ya hay nuevas instalaciones, ya tienen nuevas administraciones, perdón, y ya tienen todo como que un proyecto ya totalmente estructurado, han pensado no vender la idea, sino como que colaborar con entidades, gobiernos provinciales, no solo, también influir también en el sector, porque esto también sería un punto de referencia para el noroccidente y San Miguel de los Bancos. Así es, Marcus, topas un tema muy sensible y al mismo tiempo importante. Nosotros como Cortijo Bambusa venimos anclados a varias marcas nacionales e internacionales que nos han ayudado y queremos ayudar también. Que al final forman un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo y por qué no a las nuevas autoridades de turno ser un baluarte más para ellos, un apoyo técnico para ellos, porque tenemos la capacidad de poder trabajar en proyectos de reforestación, proyectos audiovisuales, ambientales, de turismo, porque estamos como familia fortalecidos. Más que todo, esto te digo es por qué, y por qué también esta necesidad de nosotros reforestar, compartir, porque es irónico, y no sé si la ciudadanía lo sabe, quienes nos están viendo, ¿de dónde nace la cascada Tatalá? La cascada Tatalá, de más 100 metros de altura, es una cascada insignia de nuestro sector de la Corruta Milpe Pachijal. Nace desde nuestra finca. Y lo más importante de todo es que de aquí, de esta cascada, de este río, se toma el agua potable para Pedro Vicente. Y a veces se seca. Y es ahí donde nosotros en nuestra propiedad estamos tratando de sumar este esfuerzo para nuestra gente vecina de Pedro Vicente y ellos puedan tener agua durante el tiempo de sequía. Invitamos a todas las autoridades locales del noroccidente a sumarse. Estamos abiertos a trabajar procesos que dispongan pensando en la gente, ¿no? Y pensando también en quienes nos visitan y vean un ecosistema nuevo, fortalecido y más que todo que tengan un concepto y se lleven y digan yo también puedo hacer en mi área de trabajo. Hay una finca muy hermosa también que en algún momento les invitaré que vayan o se hagan presentes. Jardín de Arquinde, que para mí es, es una de las promesas que tiene la Ecorruta. El señor vino y dijo aquí voy a construir, aquí voy a hacer un área de recreación. Tiene hecho un mirador, de lo que he visto. Tiene varias cosas, ha reforestado y creo que eso es un puntal muy grande que poco a poco seguimos fortaleciéndonos como comunidad y generando hábitats, ecosistemas nuevos y para la gente nacional. Y influyendo también en las personas. Correcto, o sea, aquí no estamos para guardarnos nada, estamos para compartir, estamos para trabajar unidos. La experiencia nos ha dado un poco de trabajar en conjunto, como digo, con tanto nacionales como internacionales, de empresas que quisieran fomentar este tipo de trabajo que nosotros venimos realizando. Ya, y estos serían los proyectos como tal. Y ahora los proyectos a futuro que tengan en vista, no sé, expandir o tener una alianza con más personas. Como decíamos, esto en el sector aquí tiene una ayuda tanto social, se puede decir, entre todos que se ayudan. Decías, la señora del restaurante, le ayudan a ella, ellos les ayudan a ustedes y venden el sector, más que todo. Sí, mira, nosotros, como te digo, en el tema del ciclo paseo que hicimos en el 2020, el primero, teníamos gente de la ciudad de Quito en especial que venían y se nos ocurrió la idea de coger y decir, señores, salgan a vender productos que ustedes crean que son ricos y sé que son ricos. Una señora dijo, yo hago la caña, yo muelo y vendo en la botellita. Otra señora lo que dijo y trajo fue queso, que lo hace ella misma, de sus vaquitas. Otra persona, la naranjilla, que aquí en el sector se produce mucho, yo vendo la naranjilla en fruta. La otra dijo, yo vendo la pulpa de fruta. Y así, o sea, pero es dinamizarnos todos, ayudarnos todos, pero creo que es una conexión, pero creo que es clave también que el sector público le ponga mirada a esto, ¿no? Le ponga mirada a esto porque de ellos necesitamos el tema de publicidad, también el tema de vender destinos, y esto nos llevará a todos a
a un objetivo común que es desarrollo, desarrollo de nuestra comunidad, desarrollo de nuestro sector y desarrollo de quienes le apuestan a algo que es el presente y el futuro, el tema de conservar el ambiente, conservar los remanentes de bosque. Y decirte que como finca, la proyección está dada, hay una tesis hecha, como te digo, que poco a poco vamos. En los próximos meses tendremos canyoning en las cascadas, que se presta para este deporte extremo. El tema mismo de habitaciones, cabañas, glamping, que está, donde estamos nosotros ahora mismo, en unos meses haremos un glamping aquí con el destino al cañón del Chocó Andino que está atrás mío, como ustedes pueden observar. Esto es un remanente de bosque primario que no ha sido topado por años ni la mano humana, que somos los mayores depredadores de la naturaleza, ¿no? Es por esto que nos sentimos muy orgullosos de lo que tenemos, muy orgullosos de lo que hacemos y sobre todo felices de tener su visita y que puedan replicar este proceso que venimos haciendo visualmente y atraer más gente y conozca lo que estamos haciendo. Compartir la idea. Sí. Y bueno. En Pichincha hay una institución que lleva el agua a los campos para que tus tierras sean más productivas, que mantiene en buen estado las vías de la provincia, lleva brigadas de salud hasta tu barrio y parroquia y con ellas cuida tu salud y tu vida. En Pichincha hay una prefectura que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños y que además promueve el turismo y la cultura. Prefectura de Pichincha. Entonces, como para continuar con esto y cerrarnos aquí en el Cortijo Ambusa, ¿nos quieres contar un poco más de la experiencia que se vive? Sabía que en una salida, una vez que vine, creo que también había esto del barro que se tiene aquí. Hay full nutrientes, full cosas que se saca, que también puede haber en otras fincas, así mismo de potrero, porque como comentabas, esto era potrero, ¿no? Y ahora está con bosque primario que se tiene, que ya lo conservaron, y bosque secundario. Así es. Mira, nosotros tenemos un paquete muy especial, y digo especial en el tema de costo, que es un costo significativo para seguir ampliando más la finca, los senderos. Esto es un full day que viene con un almuerzo incluido, como te digo. Esto inicia 9 de la mañana y termina aproximadamente 2 de la tarde con destino al río. Pero en este camino vamos a ver una entrada donde están sembrados unos bambúes que están creciendo, lo que les decía, este túnel, donde les explicamos un poco el por qué el bambú, por qué la reforestación, donde es el futuro, del turismo también. Un árbol donde tiene más de 20 años de este árbol y que ha sido, digo yo, una pieza, sino parte de la ganadería, que en verano las vacas siempre se aposaban debajo del árbol, que era el único árbol que está. Les contamos de esta historia, por qué un árbol. Seguimos caminando, tenemos un área instagramable en una caña guadúa, que es la nativa de Latinoamérica, la caña brava que se le conoce, se hace fotografías. El propio mirador que está en la parte alta para que vean el cañón. Tenemos varios letreros donde dejamos mensajes motivadores que inspiren. Seguimos del sendero y empezamos el descenso de cascadas. Tenemos 9 cascadas, de las cuales todas son potenciales para ingresar para menores de edad hasta un límite de edad. Pero yo digo que en la edad no hay límite si tienes un corazón, un alma aventurera, ¿no? Pero todo es dable y, como te digo, es con destino al río. Caminamos por los senderos donde con la curiosidad que en las cascadas hay unas hamacas también para bien instagrameables. Sí, las hamacas son parte del recorrido donde la gente se toma fotos, se relaja un rato ahí. Y lo significativo de esto es la cascada, la segunda cascada que tiene una hamaca de bambú. Hamaca de bambú donde lo que tratamos es mostrar cómo el material funciona en todo índole, en todo lugar, en todo sector. Y generar este compartir de conocimiento y que la gente vaya con la cabeza en la cabeza y diga, voy a hacer algo en bambú en mi casa. Si vi ahí que hasta una hamaca hacen, algo tengo que hacer y tener en mi casa. Es la idea de todo esto. Una mecedora. Así que
Eso, este full day es abierto para todos, siempre es previa reserva, siempre tenemos la predisposición de acompañar a las personas, lo hacemos nosotros del recorrido porque nos interesa conocer a la gente, sociabilizar, estar el tú a tú y la conexión, y eso creo que nos distrae a nosotros también, conocer más gente y sobre todo hacer amigos. Eso decía nuestro episodio número 10, en el décimo, había Marcelo Jumbo, que él tiene Frutitur, él decía que es al compartir con los turistas, al llegar, el compartir el tú a tú, se sentía más vivo. No Correcto. Sé si aquí, obviamente aquí es más grande, ven animales, las cascadas están, y el recorrido, y ver toda la gente, me imagino que al ver la impresión de la gente, creo que es una satisfacción para la familia, tanto como para ti también. Así es, o sea, el tema de estar activos es vida, ¿no? Como seres humanos, mientras mayor actividad hagamos, nos sentimos vivos, realizados, y compartir entre humanos, digo yo, creo que es esa atracción de energías, de liberarse, de estar en medio de la naturaleza, en el bosque, mojarse, enlodarse. Hablaste de un tema de lodo que se pone en la cara, pues sí, tenemos un área en el río donde la gente puede hacer lodoterapia, tubing en el tema en invierno, un área que donde tenemos tres pozas también para que la gente nade y se distraigan entre amigos, ¿no? Claro. Es lo que queremos, cada vez tenemos más vegetación donde eran áreas de pastos, ahora ya vas viendo más árboles, vas viendo más desarrollo, más animalitos cada vez, aves, que es lo que a futuro también queremos como reserva natural, que propios y extraños también vengan a hacer recorridos de avistamiento de aves, que es algo que poco a poco va tomando fuerza en Ecuador, en el noroccidente y en especial en la ecorruta. La ecorruta Milpe Pachijal ha sido hace más de 15 años con la Fundación Vecina. Ellos vienen trayendo turistas internacionales para hacer avistamiento de aves. Y hay dos o tres aves que son propias de la región y vienen y pagan por esto, por ver estas dos o tres aves. Así hasta por que, tomarle una par de fotos. Y es el gusto y es la manera de sentirse vivos, es otra forma de sentirse vivos. Sí. Tomar fotos, disfrutar de lo que hay y sobre todo ser buenos anfitriones, que es lo que nos caracteriza, y más que todo se lleven... Y buenos emisores al compartir el mensaje. También, y aparte de eso, se lleven un pequeño pensamiento nuestro, que es el cuidar la naturaleza, cuidar nuestros bosques y cuidarnos de uno a otro como seres humanos. Claro, y también, como para ir finalizando, ¿nos quieres contar alguna anécdota? No sé, aquí en Cortijo Bambusa contigo, o alguien que le haya pasado. No digo de caerse y eso, sino que alguna anécdota, no sé, en todo el camino y se olvidaron de, por un decirte así, nosotros hacemos todo esto y hubo una vez que nos olvidamos de apretar el botón de grabación y era como que hablar y hablar, anécdotas así. Hoy, por ejemplo, me pasó una anécdota, no solo a ustedes, el roll-up que es de la marca, el Cortijo Bambusa, me olvidé de ponerla en la entrada, o sea, son cositas que y uno las disfruta, ¿no? Claro. Y la cuentas al que te visita. Igual, yo por AVE motivo estábamos con 20 personas y el machete es indispensable en el recorrido. Y no porque haya culebras o cosas, sino que por cualquier cosa, un árbol, una rama que esté mal ubicada dentro de esto. Y cuando íbamos a empezar el descenso, dije el machete. Corre al restaurante, espérenme aquí, ya regreso. Y fueron 10 minutos de pérdida de tiempo en el recorrido, ¿no? Pero le recompensamos con 10 minutos más en el río. Eso, o sea, hay muchas cosas. Es lo que se me viene a la cabeza y más que todo el tema de la familia es estar unidos. El tema de la comunidad es seguir uniéndonos, entrelazándonos como vecinos. Y el tema global del noroccidente, que los cantones amigos sigan promoviendo este tipo de procesos en estos hábitats, en este tema de fincas que son ganaderas, motivando a hacer un bosque para que sea turístico, rural,
y es por eso que invito a las autoridades actuales a esa mirada, ¿no? Y estamos prestos para colaborar en nuestro espacio en lo que podamos, y siempre bienvenidos, prestos, y más que todo, que ustedes sean parte de. Hoy sembraste un bambú, sí, y este bambú, oye, ya sabes que está en el cortijo Bambusa, en 10, 20 años vendrás a verlo, ya lo vas a ver grande, de 6 metros, 7 metros, y ya con hijitos, y vas a decir, esto sembré yo. Y eso es lo que queremos, que la gente venga también, siembre, adopte un bambú, un árbol, y se lleve eso después de 20 años, 30 años, y diga, esto lo hice yo. Soy parte de este proyecto de familia. Como quien dice, ser todo, que aglome todo, como que se familiarice con el ambiente prácticamente. Correcto. Tener eso. Uh-huh. Bueno, entonces, Roberto, como para ir finalizando, si nos quieres dejar un mensaje a nuestros fieles seguidores y a la sociedad en general. Agradecer a todos, en especial a ustedes, gracias por visitarnos. Decirle a quienes nos están viendo que son bienvenidos a la Reserva Natural Cortijo Bambusa, quienes nos sentiremos muy honrados de caminar con ustedes por nuestros senderos, que disfruten de las cascadas, de los ríos, de los bambúes que están creciendo, y sobre todo el compartir en familia, amigos, que vengan, se distraigan, se desestresen, y más que todo se lleven un pedacito del cortijo Bambusa, y que esto lo promuevan a todos sus vecinos, amigos, y siga viniendo más gente a visitarnos, que es lo que nos gusta, y sobre todo lo que prevé la finca, que se convierta en una finca autosustentable, que todo lo que va ingresando se va invirtiendo dentro de la finca para que en un futuro sea una finca de la región posicionada, trabajada, para todos. Aquí no hay escala social, ¿no? Otra de las cosas. Nosotros siempre hemos dicho que somos seres humanos y para nosotros no hay una escala social, y aquí son bienvenidos todos. Así que muchísimas gracias y esperamos pronto tenerlos por acá. Y un saludo desde la familia Mosquera Cuacés para todo el noroccidente de Pichincha y el Ecuador entero. Sí, ya saben, así que no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y si quieren conocer más de esas lindas y extraordinarias aventuras que se vive aquí en el Cortijo Bambusa, Roberto les va a atender con todos los brazos abiertos y les va a tratar como una familia más. Y hemos finalizado este episodio, pues sin nada más que contarles que le hemos pasado de maravilla. Roberto nos dio una experiencia inolvidable, como lo decía él, nos ayudó también a sembrar una pequeña planta de bambú, una pequeña planta áurea de bambú, sí, cosa que no he vuelto a sembrar en años. Lo último que había sembrado fue un guineo, que ese sí lo disfruté. Espero en 10 años disfrutar esa linda planta. Entonces, pues nada, hemos finalizado aquí, sin antes decirle, y no, que no se olviden, crean en Dios, recen y no tomen mucho, y sean libres pensadores. Gracias.